La noble petición que Angelina Jolie hizo al mundo luego de visitar un campo de refugiados. Foto: F. En plena batalla legal con Brad Pitt por la custodia de sus seis hijos, Angelina Jolie, embajadora especial de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), visitó este sábado la ciudad de Mosul. ubicada al norte de Irak y pidió a la comunidad internacional que no olvide a los iraquíes, espero que haya un compromiso continuo para reconstruir y estabilizar toda la ciudad y hago un llamamiento a la comunidad internacional para que no olvide Mosul, y no desvíe su atención de su gente, pidió al mundo entero. El país publicó que la actriz caminó entre las ruinas de los edificios en las estrechas calles y se reunió con familias desplazadas para hablar de los esfuerzos para reconstruir la ciudad casi un año después de que fuera recuperada por las fuerzas iraquíes. Foto, AFP, esta es la peor devastación que he visto en todos mis años trabajando con ACNUR. Aquí la gente ha perdido todo, sus hogares han sido destruidos, no tienen medicamentos para sus hijos y muchos no tienen agua ni servicios básicos. todavía están rodeados de cuerpos entre los escombros dijo angelina y el país describió que esta zona que estaba densamente poblada continúa siendo un amasijo de hierros donde los cuerpos de algunos residentes y yihadistas continúan bajo las ruinas ya que todavía no han retirado los escombros, dificultando así que los iraquíes regresen y reconstruyan sus hogares. Al respecto, Angelina reconoció que, a menudo tendemos a asumir como comunidad internacional, que cuando la lucha termina, el trabajo está hecho. Pero las condiciones que observé aquí en el oeste de Mosul son espantosas. Foto Af, Fah, agregó que los campamentos cercanos a la ciudad todavía están llenos y que permitir que las personas regresen y estabilizar la ciudad es esencial para la estabilidad futura de Irak y de la región. Los iraquíes están desconsolados y traumatizados, pero también tienen esperanzas. Están limpiando sus casas con sus propias manos, y se ofrecen como voluntarios y se ayudan los unos a los otros. Pero ellos necesitan nuestra ayuda, aseveró Yoli. Con este viaje, la actriz continúa con la labor humanitaria y solidaria que lleva años realizando desde su posición en Naciones Unidas. En su calidad de embajadora de la ACNUR, llegó a fundar una primaria cerca de Kabul, la ciudad más grande de Afganistán. Angelina Jolie Embajadora Labores Humanitaria Refugiados Angelina Jolie en la ONU Angelina Jolie y Brad Pitt